Bueno, acá estamos. Eh, lo que te dije al principio, que vamos a hacer la planificación del año. La planificación del año de, se puede hacer de muchísimas maneras, pero me pareció algo práctico y sobre todo a mí, yo soy muy visual. Entonces, eh, cuando veo algo realmente me queda en la memoria. Es como que la retina este, retiene, la retina retiene. Y, y bueno yo hice un plegado acá mis compañeritos de trabajo me, me, me ayudaron a sacarle a cuenta cómo lo tenía que plegar y me quedó muy bien muchas gracias a los que participaron del plegado de, de esto ah. y bueno es origami casi esto es casi casi origami un es la grulla dice esto es bueno Acá, un papel en blanco. Lo primero que necesitas, una hoja en blanco, que es la vida misma la hoja en blanco. Imaginemos, voy a sacar esto porque de encima voy a armar un incendio. Hoja en blanco, como siempre te digo, lapicera dorada para escribir. La lapicera, la tinta es azul, pero la, por fuera es dorada. De repente tenés una lapicera dorada y sería genial. Una vela encendida. Que es la que nos va a acompañar y nos va a ayudar. Y por supuesto, que vamos también a utilizar los elementos. El elemento aire, que está representado con la daga, pero también está representado en el papel y en lápiz. Eh, si tenés plumas, también podría ser las plumas. El elemento aire tiene que estar presente. El elemento agua, que es, recordad, siempre una copa con agua. Pod en principio podés usar un vaso, pero ¿qué pasa? Tiene que tener la forma de útero, tiene que tener la forma este, bien como un cuenco. Entonces puedes usar una copa con agua o puedes también usar alguna, um, alguna vasija de barro que... Es, también tenga forma como de cuenquito, y ahí también puedes poner el agua. El agua tiene que estar porque tiene que ver con las emociones. El daga y el aire tiene que ver con los pensamientos y las ideas. Y la varita mágica o el fuego, que representa la voluntad. Este es un regalo que me hicieron que está maravillosamente hecho, miren que divino. Tiene un cuarzo ahí, se ve. Este está divino, divino, divino. Y bueno, la varita mágica y una vela encendida. Esto representa la voluntad del mago y también vamos a utilizar una gema que estas piedritas divinas las hace Sandra Moiso o cualquier otra piedrita que represente la, la materia, que represente eh, lo concreto. Entonces, bueno, cuando tenemos los cuatro elementos, nos disponemos siempre con los cuatro elementos presentes a el papel, vamos a visualizar y nos vamos a imaginar que esto va a ser el año en su totalidad. Este es el año, este es el año que empieza con el primer grado del signo de Aries. Y lo que hacemos es dividirlo en tres, o sea, la misma hoja la dividimos en tres. Ahí tenemos una división en tres, después lo dividimos a la mitad. Y lo dividimos a la otra mitad. Y ahí tenemos 12 sectores. Mira qué maravilla. Ah, pero me quedó de una. Me quedó precioso además. Bueno, acá tenemos 12 sectores, que puedes ponerlos horizontales o los verticales, como tú quieras. Y vamos a poner en el. Vamos a enumerarlos. Vamos a poner desde el 1 al 12. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿No? Ahí tenemos los 12 espacios, las 12, las 12 instancias, las 12 eh, oportunidades. Nosotros ahora estamos cerrando, o sea, estaríamos en el 12 del año anterior. Si querés, te podés poner aparte, te haces otra hoja y te pones el 12 acá en una otra hoja y te pones la realidad que estás viviendo hoy cómo estás viviendo hoy lo que sea a nivel relaciones a nivel trabajo a nivel profesión lo que vos quieras ahí haces la anotación de tu realidad y a partir de esta realidad que es el día de hoy como estamos viviendo y tenés hasta el día que el sol visita Aries o sea tenés hasta las pasadas la segunda quincena y ahí vas a empezar a planificar. Las 12, las 12 estaciones, los 12 bloques energéticos, los podemos dividir en, eh, como en, en bloquecitos. El primer bloque va a ser el que corresponde al signo de Aries y es lo que va de marzo a abril. Entonces, podés ponerte algo a corto plazo. Corto plazo puede ser, no sé, cualquier cosa, que cualquier hábito, cualquier... Eh, situación, más o menos en 21 días logramos tener una como una respuesta positiva a ese nuevo hábito que queremos instalar. Me puedo poner palabras, decisiones, lo que quiera, lo que yo necesite. Me puedo poner a largo plazo, pero en el momento o en la estación número 10 es donde tengo que fijarme dónde estoy parado. Esta estación... Nos, nos va a mostrar diferentes cosas, nos va a mostrar dónde estamos parados, a dónde llegamos. Pero por acá estamos en diciembre, no? A, eh, Aries, este, tenemos, de, eh, comenzamos en Aries y más o menos acá estamos en el signo de Capricornio, diciembre, enero. Acá es Acuario y Acuario es Piscis. Eh, a mitad de año que va a ser entre el 6 y el 7, podemos hacer una revisión. O sea que más o menos calculamos, bueno, yo de aquí a julio, ¿dónde quiero estar? Más o menos, ¿dónde, dónde pretendo estar yo? Eh, de, eh, no sé, ¿dónde voy a estar en octubre? Bueno, ¿dónde quiero estar en octubre? ¿Dónde pretendo estar en octubre? ¿Dónde necesito estar en octubre? Recordá que el primero es Aries. A primero ponele Aries, que es marzo-abril. Así no te confundís, porque es nuestro primer mes astrológico. O sea, no es enero, es nuestro primer mes astrológico, que es más o menos alrededor del día 20-21, cuando el sol cambia a Aries todos los años. Entonces ahí tenemos el solsticio de... O, eh, perdóname, el equinoccio de otoño. Entonces, esto no es enero, no es el mes 1, es el mes primero de la astrología que le corresponde a Aries. Entonces, ahí conectamos con eso. Y después ponemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ¿no? Leo, Virgo, Libra. Yo creo que más o menos entre Virgo y Libra tenemos que estar, o sea que entre el bloquecito número 6 y el bloquecito número 7 aproximadamente ahí tenemos que estar más o menos viendo una realidad similar a la que pretendemos. Pero en el bloque 10, que eso es diciembre-enero, ahí ya tiene que haber algo materializado. Entonces vos te podés poner proyectos, palabras, eh, vínculos, cómo querés manejar los vínculos. Eh, expectativas personales, expectativas familiares, es, bueno, quiero un ahorro, por ejemplo, bueno, para este año quiero ahorrar tanto dinero, no sé, yo qué sé, mil pesos. Bueno, ¿cuántos tengo que ahorrar por mes? Bueno, entonces cada mes que va cerrando, tengo que ver si verdaderamente tengo el ahorro que necesito para ese mes. Tengo que darme cuenta si verdaderamente pude ahorrar eso o de repente dice, "No, porque voy a sacar la plata de la licencia, voy a sacar un poco del aguinaldo, voy a eh, me entra un dinero extra en tal cosa." Este, entonces eso ahí vos vas poniendo y vas como armando tu planilla del año, focalizando que decir, "Bueno, yo a tal mes tengo que tener tanto dinero." De repente un mes podés, otro mes no podés, pero bueno, te vas poniendo como metas y objetivos. Porque realmente si no nos ponemos los objetivos es muy difícil llegar a los objetivos. Si nosotros no tenemos una meta, vamos como por cualquier camino y no vamos verdaderamente generando o haciendo lo que verdaderamente queremos o necesitamos. Entonces, está genial la organización. No importa que te lleve más de un día esta organización. No importa que tengas como una idea a corto plazo. No importa. O sea, de repente es, bueno, yo para ahora este mes quiero tal cosa. Para mm, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio quiero otra cosa. Para agosto quiero otra cosa. Bueno, ahí me voy focalizando y también veo materialmente cuánto hay de distancia en esto, pero sabiendo que la casilla número 10 es muy importante porque en la casilla número 10 es cuando tenemos que decir a dónde estoy parado. La casilla número 10 corresponde fines de diciembre, comienzo de enero, que es más o menos cuando damos el cierre al año calendario. Y ahí después podemos generar en la casilla primera y la 12 la transformación o el cambio que nosotros verdaderamente necesitamos. Espero que te sea de utilidad. Nosotros continuamos. Vos quédate ahí que yo te espero acá.